¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este video. Yo soy Juanes. El día de hoy nos encontramos desde el MGM de Las Vegas celebrando lo mejor de nuestra música latina. Así es, los Latin Grammys. Desde Cristina Aguilera, Dana Paola, Gloria Estefan, Bad Bunny, entre muchas más celebridades, siendo parte de esta gran noche. Así que el día de hoy yo estoy aquí como invitado y por supuesto quiero mostrarles un poquito en este video. Les voy a mostrar cómo vivimos esta gran noche de nuestra música latina, conocida en el mundo entero, transmitida en muchos países y aquí en los Estados Unidos, por supuesto. Híjole, me siento muy contento. Vamos a empezar con la carpeta que está atrás de mí. Mañana vamos a estar en el show, en el main show. Y bueno, ya no puedo esperar para que vean un poco en este video. Les voy a mostrar cómo la pasamos también. No se lo pierdan, amigos. Suscríbanse, denle like y acompáñenme. ¡Vénganse! Ya estamos listos, así que el día de hoy vamos a tener una noche espectacular latina. Celebramos nuestra música latina con grandes intérpretes, exponentes de la música latina. We ready? ¡Vámonos! Ya estamos listos. Celebrar una noche de la música latina. ¿Qué tal, el outfit? Está chido. La gente que va a participar en el evento. Para grabar esta noche no se pierdan los Grammys por Univision y Televisa. All right, guys, on the way, on the way. La verdad que esos Grammys están tan cañones, excelentes exponentes, muy buenas sorpresas. No puedo decir mucho porque ya saben que no podemos decir mucho, pero chéquenlo mañana desde Las Vegas en el MGM. Y grabé un poquito obviamente para mi canal de YouTube Al Fondo Juanes Al Fondo TV, así que síganme por ahí también y no se pierdan las historias. Vienen unas sorpresotas por ahí, nos van a ver pronto, así que saludos, seguimos. Estoy cansado, la verdad que ha sido mucha rumba aquí en Las Vegas. Eso pasa aquí en Las Vegas. Estuvimos grabando para los Grammys, la alfombra, y el día de hoy vamos a grabar el show principal. Se grabó en dos partes, así que pues les vlogueé un poquito, les voy a mostrar un poco. La pasamos increíble ayer, de verdad. Si tienen la oportunidad de verlo, el show, ya sea aquí en Estados Unidos, en México, en cualquier lugar que va a ser transmitido en muchos países, se lo recomiendo. Ojalá que les guste este pequeño video, amigos. La verdad que es muy difícil grabar para mi canal y grabar para la televisión, que es increíble esto, la verdad. Es una gran experiencia y quería compartirlo con ustedes. Hace muchos años que pues he venido a los Grammys aquí a Las Vegas y he sido parte, y el día de hoy pues somos partes esenciales que nos dan la oportunidad de hacer un casting para ser parte de. Y pues me he quedado muchos años. Les ha gustado un poco, pues no sé, la forma tal vez en la que pues nos manejamos un poco en las cámaras, el detrás de cámaras, como es todo un show detrás.
Es difícil, no es fácil. Terminas bien cansado, pero la verdad vale la pena. Y espero que este video pues, lo puedan disfrutar. Así que vamos a grabar un poquito esta noche. Les dejaré imágenes, así que denle like, suscríbanse a mi canal, JuanEsAl.tv. Gracias a la gente que me está siguiendo. Y vamos a seguir grabando nuevas aventuras, nuevas historias. Y hoy son los Latin Grammys 2021. Estamos desde el MGM, el casino de los mejores espectáculos. Así es, amigos. Aquí van a ser los Latin Grammys este año 2021. No puedo esperar a ver mis artistas favoritos. Les dejo un pequeño video. Espero que lo disfruten. Y nos vemos pronto. Hasta pronto. Vamos a arreglarnos un poquito. Les suena desde el lado, me recomendaron esto. Así que vamos a usarlo a ver si funciona. Las hojitas por aquí. Porque tengo chingón para esta noche. Vámonos. Suerte, muchachos. ¿Quiénes son? Al estilo rancherón, los dos carnales. ¡Felicidades! Regreses a un lado.
Porque treparse aquí me pone horrible, me pone nervioso, no importa cuánto. Nunca sé qué decir, gracias. ¿Qué más puedo decir? Que gracias a la gente que escucha mi música, a la gente que me apoya, que me quiere, gracias a la academia por reconocer lo que hago sin esperar nada a cambio. Lo hago porque lo amo. Nada, se lo dedico todo.
darle este premio a Índigo para que cuando nazca se sienta orgulloso, orgullosa, orgullosa de su papá. Quiero darle las gracias a Dios porque la creatividad es un regalo.
Amigos, así terminamos esta noche de los Latin Grammys 2021. Espero que les haya gustado este video. Hijo, la verdad, súper cansado, pero valió la pena. Así que nos vemos pronto.